Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao al jilguero y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Hola, buenas tardes, amigos. Espero que estén disfrutando de unas bien merecidas vacaciones. Aunque nosotras las mujeres casi no tenemos vacaciones, me lo decía el otro día una amiga mía. Que si cenas, que si meriendas, que si almuerzos. Y casi de lo mismo hablábamos hace unos meses con Cristina Almeida. Pues me pregunto a mí que de qué me mantenía. Yo me mantengo del robo de que sé. Mantiene Usía. Yo creo que la sabiduría popular ha tenido siempre un reflejo para la justicia excelente. Oye, y hablando del tema que a nosotras nos preocupa, o sea, el puesto que tiene que ocupar la mujer en la sociedad actual que se está conformando. Yo creo que, bueno, que aparte de estar hablando hoy de cocina y que esto se ha hecho como una tarea tradicional, que a mí no me parece que tenemos que darle ese carácter, sino quitarle la obligación. Yo creo que la mujer tiene que llenar todas las parcelas de la sociedad, tiene que ocupar en situación de igualdad y de papel protagonista la sociedad actual. Yo soy optimista en ello y además que se tienen que establecer otro tipo de relaciones. Sí. Tenemos una relación entre hombre y mujer absolutamente falsa. Creemos que podemos ser mucho más felices en un mundo conformado dentro de la igualdad, dentro de las mujeres con independencia económica, con protagonismo, con trabajo. Y yo creo que por ahí va a venir el futuro y por lo menos soy optimista en ese futuro. O esperemos que venga más deprisa aún de lo que está viniendo, ¿eh? Yo creo que además también están cambiando los hombres, sí, están cambiando muchísimo. Como cambiamos las chicas, estamos conformando un nuevo tipo de hombre. Eso es una cosa que se ha observado ahora, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, que ya no vale. Yo creo que desde hace 15 años se ha observado un cambio en los hombres que va acompañado al cambio de las mujeres, por supuesto. Porque nuestra sociedad, la que yo he vivido al menos de pequeña, era muy hipócrita. Otro segundo platillo ligero. Lo terrible, que no se enteraran. Las cosas pasaban, pero paño de eso, rápido y cariñoso. Puedes tener una lata de espárragos, como tenemos ahora, pero son unos rollitos de jamón de york, rellenos de espárragos, lo puedes rellenar de espinaca, de cualquier cosa que se te ocurra. Así tú coges una loncha de jamón finita y un espárrago. Oye, qué buena idea de espinacas también, que a lo mejor te han sobrado de unas espinacas rehogadas por la noche con piñones incluso. Claro, los pones aquí, los vas enrollando. Dime una cosa, Cristina, ¿en tu vida como abogada te has visto alguna vez condicionada por tu condición de mujer? Pues hombre, yo creo que sí, y además te lo cuento como una anécdota porque para mí fue una toma de conciencia tremenda. ¿Ah, yo, sí? Que defendí a todo el mundo. Fui una vez a la cárcel de Jaén y justo allí no me dejaron entrar. Entonces me peleé con el director, bueno, por un problema que había. Me peleé con el director y fui a hacer una denuncia y no me dejaron
hacerla porque yo estaba entonces casada y me dijeron que no podía ser representante de mí misma, que podía ser representante de todo el mundo y que tenía que ir mi marido a hacer la denuncia por mí. Aquello, la verdad, que me fue una cosa tremenda. Y yo creo que de las mujeres siempre ha habido algún condicionamiento. Hay anécdotas curiosas de las mujeres. Yo creo que son más anécdotas que realidades. Como una, no sé si tú la conoces, de un tribunal francés, de una abogada. No, no lo conozco. Que le iba mal un asunto, y en un momento determinado dijo que quería suspender el juicio porque le había venido cierto asunto. Sí. Y todo el tribunal se quedó muy cortado y le dice, bueno, señorita, usted tendrá cierto asunto, pero el tribunal tiene ciertas reglas. Siempre cuentan cosas de esas de las mujeres. Pero estuvo ahí muy, muy agudo el juez, ¿eh? Sí, sí, pero yo creo que en general las mujeres ahora ya no estamos tanto condicionadas como por la mentalidad social. No, pero eso que te pasó es determinante para en ese momento ya arremeter contra las leyes establecidas. Sobre todo porque sabía que tenía que tener una lucha distinta a la normal, que era la lucha por recuperar el derecho a ser yo y a ser mi representante y todo eso. Bueno, estoy echando lo que tú me has pedido que hiciera. Que una bechamel finita con queso, que la haces en un momentito. La pones así. ¿Qué bueno va a estar esto, por Dios? Le echas quesito por encima. Más quesito. Vete poniendo tú, mientras tanto yo pongo un poquitín más de mantequilla, ¿te parece? Sí, porque al gratinar ya sabes que se queda más doradito con la mantequilla. Lo pones así. Este plato de recurso también es buenísimo, ¿eh? Claro, porque además queda muy aparente y tampoco son cosas que puedes tener en casa normalmente. Pues mira, tal y como está. Y tal y como está, con 10 minutitos. Lo llevas tú, yo abro la tapa, ¿quieres? Muy bien, 10 minutitos así o así, hasta que esté gratinado, porque no necesita nada más. Eso es. Muy bien, 10 minutos a gratinar. Y ya está. Estos sencillísimos rollitos de jamón son un plato bien agradable para el verano. Cristina Almeida los hace, por supuesto, porque la pobre no tiene tiempo, con tanto ir al juzgado, de meterse en la cocina a hacer platos más complicados. También una barbacoa es algo muy bueno en verano, ¿eh? Ahora, conviene que el fuego esté en su punto antes de asar lo que vayamos a asar, porque si está con mucha llama, las cosas saben ahumadas y no tiene tanta gracia. El fuego conviene que esté encendido con bastante antelación, ya sea con carbón vegetal o simplemente con leña. Bueno, pues hoy vamos a hacer unos pinchitos de rape y tenemos lo siguiente, el rape en adobo. Y este adobo está compuesto de aceite, un poquitín de agua, hinojo, perejil, ajo, pimienta negra y, por supuesto, sal. Luego, para ensartar los pinchitos y que esté más jugoso todo, tenemos tomate. Ahora bien, el tomate no debe de ser de estos tomates muy maduros, porque el tomate muy maduro se deshace, que esté en su punto, tampoco verde, ¿eh? Unos taquitos de bacon, pero el bacon cortado más pequeño que el rape, porque si cortamos el bacon muy grueso no se hace al mismo tiempo. Y champiñones, que no sean ni muy grandes ni muy pequeños. Bien, pues vamos a ensartar el rape, que es un pescado delicioso, que gracias a Dios todavía tenemos mucho en nuestros mares. Bacon, rape, champiñón, bacon, tomate y volvemos a empezar. Rape, champiñón, bacon, que podemos poner a lo mejor 2, tomate y vamos a terminar con otro champiñón. Y ahora, todos los pinchitos ya preparados, yo tengo un truco que a mí me gusta mucho. Como he puesto hinojo en el adobo, también pongo en el fuego una ramita de hinojo. ¡Uy, cómo quema! Y ahora empezamos a colocar los pinchos. Ven ustedes, se hacen así lentamente, pero al no tener llama, no se ahuman. Por eso es por lo que quiero advertirles siempre que cuando vayan a usar la barbacoa, lo hagan una hora y media antes el encendido del fuego. Estos pinchos ya están. Solamente necesitan, pues eso, de 5 a 7 minutos. Depende mucho del fuego, como es natural. Este lo voy a dejar un poco más.
Y este también. ¡Niños, a comer! No, si no me choca, con este tiempo se les quitan las ganas completamente, solo quieren bañarse. Venga. ¡Niños, que hay pinchos de rape! Ahora vamos con el pollo al oloroso. ¿Qué tal va? Pues mira, yo tengo el pollo a punto, ya lo tengo dorado perfectamente. Y creo que es el momento de que le añadamos... La cebolla. La cebolla. ¿Cuánto has puesto? Pues mira, la realidad es que esta receta, lo bueno de la salsa es que es a base de cebolla, zanahoria, los ajos enteros... Sí. Y abundante vino de la tierra. Eso, que no falte. O sea... Oye, me parece... que el doctor Fleming, tengo entendido, era muy aficionado también al jerez. Bueno, ¿que sí? Exactamente. Entre las muchas y grandes celebridades del mundo que son amantes del jerez, tengo entendido que uno de los que tenía verdadera predilección por el jerez era el doctor Fleming. Me parece que incluso él decía una frase que a mí me hace mucha gracia. La penicilina cura a los enfermos y el jerez levanta a los moribundos. Es verdad, es verdad. Ahora lo rehogas un poquitín, ¿verdad? Sí, hay que rehogarlo un poquito, todo. Oye, el doctor Fleming tiene un monumento en la Monumental. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Eres aficionada a los toros? No. Anda. Ah, pero en mi juventud fui muy amante de Arruza. ¿Sí? Sí, era tan guapo. Uy. Marilalo, ¿quieres una cosa? Que veamos un trozo de corrida que me parece que son Manolete, Arruza y Pepe Luis Vázquez. ¿Qué te parece? Me encanta. Las corridas de ferias sevillanas, iluminadas por el mejor sol de abril, gozan de justificada fama en España. Pepe Luis Vázquez, Arruza y Manolete van a entendérselas con toros de Tasara. Aquí podemos contemplar a Pepe Luis, en quien se cifra la alegría del toreo sevillano en una serie de ceñidos lances. Arruza realiza una exhibición de su arte de banderillero. Al segundo par sale empitonado y es llevado en las astas del toro ante la ansiedad del público. Afortunadamente ha salido indemne y coloca un tercer par. Después realiza la faena de muleta que le valdrá la oreja. El diestro de Córdoba da como siempre lección de su toreo sobrio, pausado y lleno de personalidad. Por un instante, el público siente la terrible emoción de la cogida. Ya que está rehogadito, le echamos el oloroso. Yo creo que es el momento de bautizarlo. ¡Bautízalo! Yo guiso con vino. Y siempre que echo el vino, lo echo sin miedo y con la botella. Me parece perfecto. O sea, que tu medida es tu mano, que es la mejor de todas. Yo creo que eso es un poco lo de todo cocinero. Lo tapamos, lo dejamos cociendo a fuego lento al amor de la lumbre. Y normalmente este tipo de guiso tiene como una hora y cuarto, una hora y veinte. De vez en cuando le das una vueltecita para que no se pegue. Sí, para que no se pegue. ¿Eh? Pero perfecto. Pues esperamos una hora y cuarto a que se haga con el oloroso. Bueno, este pollo está ya a punto. Bueno, perfectamente dorado y hecho. ¿Me lo para vas a trinchar tú? Sí, mira, te voy a enseñar una cosa práctica, aunque está un poquito caliente, ¿eh?
Sí, quemo. Uy, no te quemes. No. Las cocineras tenemos las manos duras, ¿eh? Sí, un poquito, pero en fin, nos acostumbramos, hacemos de todo. Es que este pollo lo bueno es dejarlo enfriar un poquito, ¿no? Para poderlo trinchar. Con objeto de que las madres de familia o el ama de casa le saque jugo al fogón, que es lo importante. De aquí se saca una sopa buenísima. Exactamente. Esto al día siguiente entonces, lo volvemos a cocer. Exacto. Ahora trinchamos las pechuguitas, que después nuestros hijos... ¿Tú trinchabas todos tus pollos cuando tenías el restaurante El Fogón? Yo en El Fogón he hecho absolutamente todo, sí. Pues anda, que qué trabajo, trinchado. Porque dabas de comer a una cantidad de gente. Sí, en El Fogón daba de comer a cantidad de gente, pero... Ha habido comidas fuera, en otros sitios, fuera de España, y eso que he hecho con más comensales, ¿eh? ¿Como cuántos, Marga? Yo he llegado a guisar en casa sola, en mi casa, sin tener El Fogón, 160 pollos para una boda. ¿Pero qué dices? Con otros muchísimos platos más, ¿no? Entonces, este pollo, el que yo quiero decir, porque los niños, uno, mamá, quiero pechuga, no, mamá, no me gusta el muslo, lo cortamos un poco, tiene que estar en su punto... Bien hechito, ¿eh? Yo me estoy quemando un poco, pero eso es lo bueno de la vida, saber cuando se quema y entonces hay que echarle un poquito de agua y ya... De aguantarse. Se pasa mejor, ¿no? Entonces, si está bien hecho, tú sacas... ¿Ves? Ah, mira cómo, está perfecto, ha salido el huesito... Eso. Completamente el fémur, que esto es el fémur del pollo. Y entonces cortas estos también, si quieres con tijera o como sea, ¿qué los forma fileteas y entonces pones unas bandejas, la mar de bona. Tus amigos se van muy contentos, le has dado una comida muy buena. ¿Eh? De un pollo sale mucho, yo tengo la receta de la boda del pollo. ¿La boda? Hombre, boda. Claro, la gente que no tiene mucho dinero y no puede pagar mucho, me encargaban una bodita buena y sencilla, entonces yo hago la boda del pollo. ¿Y eso consiste que todo lo haces con pollo? Pues crema, sí, ensalada, saco el consomé de los caparazones, de los restos de los muslos, los fondos de canastilla y canapé, las pechugas van montadas con gelatina al oloroso, y después de los muslos hago los pasteles trufados con jamón y con piñones. Marilalo, esto es una clase de economía doméstica como no he visto ninguna, ¿eh? Bueno, es que las mujeres, las madres de familias, amas de casa españolas, tenemos que ser muy económicas hoy día. ¿Y con la salsa qué quieres, que te la pase o que la dejemos en piezas? Mira, tiene bastante salida. A mis hijos le encanta así cuando la dejo entera. Bien. Y hacen sopitas. Después la pasamos por el chino. Ya tenemos una salsa fenomenal. Si en algún momento a alguien le quedara un poco líquida, yo no soy muy amante, pero se puede espesar con un poquitito de maicena diluida en agua fría. Bueno, para incluso aumentarla. Eso, sobre todo para hacer cantidad, porque a los niños les gusta mucho y mojan. Después ya cuando vamos a una cosa un poquito más elegante, el día que tú vengas a casa, ¿vale? Vale. Yo le añado un poquito de nata al final cuando está terminada. Perfecto. Y el día de Navidad, como los pavos están tan caros, ponemos los pollos y a la salsa le ponemos champiñones, unas pasas de Corinto. Unos piñoncitos. Y unos piñoncitos, ¿eh? Y nos reímos de los peces de colores. Pues tenemos de todo y nos reímos de los peces de colores. Cuando no es una cosa, es la otra. Uy, se han ido todos corriendo y me han dejado aquí quitando las hojas secas. Parezco tonta. ¿Cómo me acuerdo en estos momentos de Benita? Ay, mi Beni. 20 años estuve con ella. Qué mujer, qué buena cocinera. Pero nada es eterno en este mundo. Pero vení, ¿qué es todo esto? Pues, ¿qué va a ser? Que he ido a las rebajas. Ah. Es que hay que aprovecharlas porque está la vida muy achocha. Toma, pero ha dejado usted las tiendas completamente vacías, Beni. Claro, he tenido que comprar camisetas a mi Juan, a Pedro, a Gerardo, al Ricardo, a Juanito... Total, a todos. Sí, y calcetines, y bragas, y jerseys. Hay que hacer economías. Sí, hay que hacer economías. Y hablando de economías, ¿me tiene usted preparado todo para las sardinas
sobre un lecho de patatas y cebollas? Tengo preparado todo para las sardinas sobre una cama. ¿Cómo que sobre una cama? Sí, claro, si fuera sobre gambas, pues todavía, pero sobre patatas y cebollas. Ven, ¿y cómo es usted? Venga, tráigame la fuente que lo vamos a colocar. ¿Pero queda gusto poner nombres a los platos? Pues sí, pero en mi casa no puedo porque se lo comen antes. A ver, primero de todo, ya sé, vamos a colocar sobre la fuente un poquitín de aceite, un chorreoncito nada más, porque si no, se nos pegan las cebollas, ¿eh? Así, generoso, ¿eh? Bueno. Que lo bañe bien. Y ahora las cebollas, ¿me ayuda, Beni? Vamos colocando por capas. Una capa de cebolla. Yo creo que esta es suficiente, porque tiene que cubrir el fondo. A ver. Pero antes vamos a espolvorear con sal, ¿eh? Sí. Y ahora, perejil y ajito picado. ¿Y también ha comprado usted calcetines? Porque tiene mucha afición. Sí, calcetines para todos. Y medias de sport. ¿Medias de sport también? Sí. ¿Quién está en edad de medias de sport? Pues todos, porque con los pantalones se ponen mucho medias de sport. Las chicas también. Vamos a ver, ahora las patatas, ven. Patatas. Patatas. Este plato es buenísimo, ¿eh? Y bien barato. Sí. Ya que mencionó usted antes lo de la economía. La copita. No, un momentito, que antes quiero echar un poquitín más de aceite sobre las patatas, porque así embebe todo y se hacen mejor. Y la sal. Pero no se olvide de una cosa, Beni, cuando vaya a colocar usted luego las sardinas, como estamos salando cada capa, hay que tener en cuenta lo que se ha echado ya de sal, ¿eh? Sí. Eso es. Ajo y copita de jerez. Ahora. Lo importante es que no ponemos ningún otro líquido. Porque con el jerez y el jugo de la cebolla se hace todo. ¿Tiene el horno preparado? Sí. Vamos a ello. A fuego medio, Beni, me lo va a tener usted como una media hora, ¿eh? Media horita a fuego medio. Eso es. La vida entera llevo limpiando pises y cacas. Y ahora saguita. Tengo unas ganas de que crezcas, hija. ¡Uy! El horno. A ver, una para arriba, otra para abajo, así. Otra tanda. Una para arriba. Una para abajo. Una para arriba. Na, 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 na. Otra para abajo. Na, 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 na. Una para arriba. Na, 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 na. Otra para abajo. Na, 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 na. Y ahora al horno. 5 minutitos. Un usía en Granada murió de ahito, que se comió en 3 noches y un huevo frito. No le había oído nunca esa canción. ¡Ay, qué bonita, Beni! Muy bonita. Pues ahora que están las sardinas hechas, solo les faltan 2 minutos, que es lo justo de cuajarse este huevo, ¿eh? Muy queda bien. Como una torta, ya verá qué bonito. Así, extiéndamelo bien, sí, por favor. Sí. Desde que hacemos este plato con las sardinas abiertas, me gusta mucho más. Claro, como que así no tiene que limpiarlas ni quitarles la espina. No, señora, es que queda más decorativo. Tiene usted razón. Ahora lo adornamos para decorarlo más aún con unas alcaparras, ¿eh? Muy bien. Póngalas a su gusto, Beni, yo por un lado, usted por otro. A ver... Aquí. Esto le da muy buen gusto, ¿eh? Mezclado con el ajo y el perejil, la alcaparra es exquisito. Ya. Sí. Ahora al horno otra vez, ven. Bueno,
al horno otra vez, yo ahora, creo... ¿cuánto tiempo? Pues para que cuajen los huevos, solamente como está muy caliente, 3 minutos, ¿eh? Bueno, muy bien. Mire, Beni, yo ya me tengo que ir. Muy bien, ¿sirvo vino tinto? ¿Vino tinto? Sí, 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 se puede servir vino tinto con las sardinas. Muy bien. Y Juan se toma el vino tinto con todo. Y sin nada también. Granada murió de ajito, que se cenó en 3 noches un huevo frito. La 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 la